pasó parte de mi gagaísmo acá recién. Me da... Es divertido lo que le pasa a los viejos, nos olvidamos de las cosas. Me daba Romina, me apuntaba el papelito que me traía Florencia o Nicolás Trota, a quien yo sí quiero mucho, de verdad. Es un chico que siempre fue muy amable, fuera candidato o no fuera candidato, rector de UMET, siempre vino con nosotros, humilde, tranquilo, ¿no? Obviamente que hay poca gente como la baña en el medio, ¿no? De intrusa, de poner condiciones raras, de mal educado, en fin, qué sé yo. ¿Cómo estás, Nico? Buen día. ¿Cómo estás, Mauro? Gracias por tus palabras. No, sí, de verdad, sabes que tenemos una relación. Un afecto, que, sí. Un montón de afecto, ¿sabes? Igualmente. Igualmente, muchas gracias. Bueno, están dando algunas versiones acerca que te ofrecería el Ministerio de Educación, ¿puede ser? No, no hay nada todavía, Mauro, hay que esperar. No, ya lo sé. Alberto Fernández gane las elecciones. No, ya lo sé. La pregunta era si te gustaría eso. No, la verdad, bueno, sí sería un enorme desafío, pero la verdad que hoy nosotros estamos muy abocados a trabajar, por un lado, para consolidar una victoria que debe ser muy importante el 27 de octubre, y por otro lado, por la enorme responsabilidad que tiene Alberto Fernández de construir lo antes posible consensos que permitan superar la crisis, ¿no? Y en ese sentido, quiénes van a acompañar a Alberto y en qué lugar lo va a definir él después de las elecciones. La verdad que uno tiene la voluntad de acompañarlo, de ayudarlo, de poner el hombro donde él defina. Sí, va a ser difícil esa etapa, Nico, ¿eh? Muy difícil, ¿no? No, yo creo que va a ser muy difícil, por un lado, por la enorme crisis social que tiene nuestro país, ¿no? Por una situación económica también muy compleja, y a eso hay que sumarle el endeudamiento que este gobierno va a dejarle al gobierno de Alberto Fernández, con vencimientos, ¿no?, en los próximos 4 años de deuda que superan los 153 mil millones de dólares, y una deuda que no tuvo ningún impacto positivo en la Argentina, que principalmente sostuvo la especulación y la fuga posterior. Sí, por eso te decía, me parece que va a quedar lleno de deudas en cualquier sentido y en todo sentido, ¿no? Hay hasta deudas morales, hay, por eso el panorama que viene, el financiero, se lo dejo a quienes saben, pero también hablan de cosas duras con el dólar, con esto, con aquello, el de los bancos, el de las deudas, el puramente económico, que es la macroeconomía, la microeconomía, la educación en tu tema. Y todo viene para reformular una nueva cultura. Por eso digo, son 4 años de una intensidad. Yo lo veo a Alberto en todos lados, moviéndose con fuerza, con un posible gabinete de chicos inteligentes, decentes, jóvenes. Y la verdad que me llena de entusiasmo. Pero tenemos que saber la deuda con el fondo. ¿La deuda con el fondo es la mayor preocupación ahora? No, la deuda con el fondo lo que tiene es que los vencimientos son principalmente en el 22 y en el 23. Lo que sí tiene la deuda con el fondo son los enormes condicionamientos políticos, ¿no?, que este gobierno ha aceptado sin ningún tipo de condicionamiento, en un esquema de corresponsabilidad de políticas de ajuste y reducción de inversión y del Estado, ¿no?, del rol activo del Estado. Entonces me parece que parte de lo que el futuro gobierno de Alberto tiene como responsabilidad, con el enorme acompañamiento y apoyo de los argentinos, es volver a generar la realidad que las respuestas, las decisiones a los problemas que tenemos, los toma el presidente y no un funcionario en las oficinas en Estados Unidos, como en muchos aspectos termina ocurriendo, porque más allá que alguno pueda pensar que esto es una mirada perimida, la realidad es que las decisiones económicas que toma el gobierno de Macri desde que llegó el fondo, las llevan adelante juntos y la consultan, ¿no?, al punto que el jamaiquino representante del fondo tiene oficina en el Banco Central. Sí, sí, todavía las tiene, ¿no? Sí, todavía las tiene. Es un retroceso institucional, ¿no?, que nos debería avergonzar a todos, que un organismo internacional gobierne la Argentina, ¿no?, después de lo que fue la experiencia de los años 90 y la crisis del 2001-2002, cuando venía
Anuxin, que vos te acordás perfectamente. Sí, me acuerdo. Ay, Dios mío, cómo juntamos con ese fondo. Bueno, ese va a ser un tema. El otro tema que a vos te apasiona, que estudiás, que producís, que sé yo, es el trabajo, el sistema de trabajo, la forma de trabajo precaria que tenemos en la Argentina, que también debe ser una de las peores del mundo, ¿no? El 40% de la economía, del trabajo vinculado a la economía, está en negro. ¿Sigue eso, no? No, eso sigue. Creo que ahí hay un enorme desafío que yo creo que va a ser un tema central, ¿no?, de este nuevo contrato social, ¿no? Cómo generamos las condiciones laborales para enfrentar, por un lado, la desocupación que está creciendo, que va a terminar con el 12% de desocupación, que se vincula a aprender la economía nuevamente, a dinamizar el mercado interno, a componer, a recomponer los salarios, pero por otro lado, cómo también enfrentamos un proceso de precarización laboral que ha sido una constante en la gestión de Macri, ¿no? Pero ir remarcando también que Macri heredó una economía informal, un trabajo no registrado del 33%, 33-34, y que hoy ha crecido al 40%. Entonces, la realidad es que ahí el desafío es lograr comprometer también al sector empresario, ¿no?, para lograr, ¿no?, atacar el empleo informal, que también tiene mucha mucha tradición en la economía argentina. Y yo confío mucho en esa metodología del nuevo contrato social que plantea Alberto Fernández para poder concertar, ¿no?, las soluciones necesarias, ¿no?, y cómo los distintos sectores ponen el hombro, no solo para enfrentar la crisis, sino una mirada a mediano y largo plazo. En la vida argentina, en el sistema de trabajo argentino, en trabajo empresarial argentino, no te digo ahora, pero en el futuro, en un par de años, ¿se puede bajar el aparato impositivo, que es demoledor y no te da nada a cambio? ¿O por acumulación de dinero y de divisas y lo que hace falta para vivir y qué sé yo qué, e invertir, no se puede tocar la plata? Porque yo una vez, hace mucho tiempo, hablé con Cavallo. Y le dije, usted no puede bajar el IVA, no puede bajar el impuesto al cheque. Me dijo, mire, si yo bajo el impuesto al cheque, dejamos de recaudar y nosotros necesitamos esa plata. Pero el impuesto al cheque, digo, lo puso usted por 20 días, no me acuerdo cuánto era, por un mes. Y dijo, después lo bajamos. ¿Por qué no lo vuelve a bajar? No vuelve a sacar. Me dijo, ¿usted sabe la masa de plata que representa el impuesto al cheque? Quiere decir, lo que te quiero decir es, ¿cualquier cosa que sirva para acumular masa de dinero a la Argentina le viene bien o se puede bajar a los impuestos en algún momento? No, yo creo que es parte de esa discusión. Hay ciertos impuestos que son regresivos, que atentan, ¿no?, por un lado, no solo con enorme peso en los sectores populares, ¿no?, que son los que menos capacidad tributaria tienen, como vos estás hablando, ocurre con el IVA. Después hay ciertos impuestos vinculados al mercado del trabajo, que hay que discutirlos, pero hay que discutirlos en el tema de totalidad, ¿no?, y que al momento de tomar una decisión eso asuma también compromisos del sector, ¿no?, empresario, para dinamizar parte de la economía. Ojalá que sea un eje de la Argentina que se viene poder dar estas discusiones, que yo creo que son saludables, ¿no? Cómo generamos el equilibrio de un esquema tributario que promueva el desarrollo, el crecimiento de la economía, pero tampoco que no logre desfinanciar al Estado, ¿no? Porque también la única manera de garantizar el desarrollo, romper algo, Mauro, que yo creo que está en la centralidad de la cabeza de Alberto, no es cómo construimos un país federal. No, y parte de construir un país federal implica romper las asimetrías, ¿no?, las profundas desigualdades que tiene desarrollo en nuestro país. Y la manera de hacerlo es con inversión pública, ¿no?, con obras de infraestructura para garantizar la logística económica a las economías regionales, para lograr obras de infraestructura de lo social, lo educativo, en los lugares más postergados de la Argentina, ¿no?, para que tengamos un desarrollo mucho más integral y equitativo en nuestra sociedad. Porque entra mucha plata en materia de impuestos. La verdad que la gente, los que pagan, se portan muy bien, pagan y pagan, entra una tonelada de plata. Y la pregunta que te hace la gente en la calle, ¿a dónde va toda esa plata? ¿Qué se hace con eso? Bueno, en parte es porque también hay que atacar, ¿no?, la evasión y la informalidad, ¿no? Porque cuando vos tenés un porcentaje importante de la Argentina que no tributa, ¿no?, y tenés otra Argentina que sí lo hace, ¿no?, el que paga muchas veces termina pagando doble. Sí. ¿No? Entonces eso es parte del desafío que se tiene. ¿No? Y siempre hay que mejorar la eficiencia del Estado, ¿no?, y un Estado inteligente, un Estado presente, que garantice mejores niveles de prestaciones
siendo consciente que la sociedad, como está planteando, ¿no? El ciudadano no se pregunta de quién es la responsabilidad, si es del Estado Nacional, si es de la provincia o del municipio. Lo que quiere es tener una respuesta. Entonces ahí creo que algo que se debería mejorar claramente es esto que vos estás planteando. Nico, nos vemos creo que a la tarde, así que te agradezco mucho. Si se te da, bueno, faltan 40 días todavía. La verdad que me alegraría mucho. Un abrazo grande, gracias. Un abrazo, Mauro, te veo la tarde. Gracias, gracias. Nicolás Trota, que es el rector de la UMET, la universidad. Buenas tardes, muchacho jovencito divino, así encantador como lo escuchan acá. Y está sonando fuerte como para ministro de Educación. Un lenguaje íntimo, una melodía de palabras en la voz de todos los protagonistas. El Giglico. Mauro Viale, AM 990. Radio de verdad.